Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia ti. Desciendes con tus grandes alas y me enseñas a volar. Oh,
Sobrenatural.
Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Y en esta tarde vamos a concentrarnos y tener un compañerismo como Dios quiere. Vamos a darle gracias primeramente para que nos ayude en la lectura y que Dios venga en escena a través de su Santo Espíritu, que es los mensajes de nuestro profeta Elías. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por una oportunidad, por el privilegio que tú nos das de día a día, Señor. Este es el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. Un mensaje glorioso, Señor, que tú nos enviaste, Señor. ¿Y cómo no? ¿Cómo podemos dejarlo así, Señor? Entonces, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando en esta tarde, oh Padre amado. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Cristianismo contra idolatría. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de diciembre del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 41. Dice, si usted tiene el oro genuino, no tiene que perturbarse por si sirve o no. Lo genuino pasará por cualquier prueba. Y el genuino Espíritu de Dios triunfará sobre cualquier prueba, porque está probado en la palabra de Dios. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo he visto a gente entrar en el esterismo y son gente buena. Ahora pueden ver por qué no quiero que se venda esta cinta. Yo he visto a gente buena y a gente pentecostal, aún pastores que no entendían. La gente entra en el histerismo y se caen en un estado de insensibilidad. Y cuántas más condiciones y hacen cosas hasta que por fin llegan a ser sometidos a las instituciones de los dementes. Es que son gente inocente y abren su corazón y allí entran los diablos para obrar. Hay un diablo real. 42.
Estaba leyendo en donde un diablo le llegó a Ireneo, a San Martín, uno de los dos, alguno de los maestros en la Biblia sabrán, uno que sea mejor instruido en esto que yo. Y este diablo tenía una corona de oro sobre la cabeza y un manto blanco y los zapatos de oro. Y dijo, yo soy el Cristo, confiésame. Y aquel santo no lo haría. Ese genuino profeta de Dios se mantuvo firme, esperando. Y este espíritu le habló una, dos o tres veces diciendo lo mismo. Entonces él dijo, nuestro Cristo no viene de esa manera. Correcto, usted tiene que conocer la palabra. Quédense con la palabra y dése cuenta que la gran batalla está a la mano. Ahora hemos jugado el juego de iglesia por varios años, pero la hora ha llegado cuando Jannes y Jambres le harán frente a Moisés, como dice la Biblia que habían de hacer, y será una batalla espiritual, será un conflicto. Habrá algunos que continuarán igual. La iglesia denominacional continuará en la denominación y seguirá su camino por donde va. Pero yo estoy hablando del creyente verdadero que está llegando a ese campo de batalla. Y le conviene estar bien versado y saber lo que está haciendo porque puede tomar sobre sí un espíritu inmundo tan fácilmente y sin saberlo. Si es contrario a esta palabra, no lo crea. Quédense con la palabra. 43 del párrafo. La idolatría ya tiene muchos años y hasta tiene muchos años aquí en los Estados Unidos. Hace muchísimos años los indios de la tribu Pueblo, allá en Arizona, tenían su adoración a su ídolo. Ellos tenían el dios de la lluvia y tomaban una tortuga de esas que viven en el lodo y hacían una imagen conforme a la tortuga. Y le ponían manchas como si acababa de subir del lodo. Y se postraban ante esta tortuga, creyendo que había un dios de la lluvia que bajaba en esa concha de tortuga y de lodo y les hablaba por medio de la tortuga, porque creían que él vivía en el lodo, la humedad, y que él era el dios de la humedad. Era una mitología, o sea, una creencia manufacturada que tenían como verdadera. Y al hacer esto, estaban adorando diablos, adorando la tortuga de lodo, pensando que era un dios de la lluvia. Y así ciertamente invitaban a un espíritu sobre sí mismos, porque abrían sus corazones a tales cosas. Pero era un espíritu errado. Párrafo 44. Tanta gente hoy día están abriendo su corazón a lo errado. Usted en verdad recibe un espíritu, pero muchas veces es algo que contradice la palabra. Diciendo que los días de los milagros han pasado, no hay tal cosa como esto ni aquello. Recuerde, ese es un diablo, bajo la apariencia de cristianismo. Que Dios nos ayude cuando entremos plenamente a esto más adelante para que lo puedan ver y capten que es un espíritu malo disfrazado como cristianismo, pero no es el espíritu de Cristo, porque el espíritu de Cristo viene a la palabra en cada y toda ocasión. Él no puede negar su propia palabra. 45. Ahora, cuando el cristianismo llegó a Roma, Roma tenía dentro de su muro el cual se extendía por casi 10 kilómetros. 400 templos paganos, y estos 400 templos los habían edificado a dioses y diosas, tanto hombres como mujeres, dioses, plural, y sumaban 400, piénselo. Ahora, eso es lo que encontró Pablo cuando llegó a Roma. Eso es lo que encontraron Aquila y Priscila cuando fueron enviados de Pentecostés a establecer la iglesia en Roma. A eso llegaron, a la adoración pagana de ídolos. En la zona metropolitana de Roma había como 2 millones de habitantes, contando los esclavos y todos los suburbios, etc. Pero el muro alrededor de la propia Roma era de 7 millones, como 11 kilómetros. Y dentro de ese muro de 11 kilómetros que quedaba al pie del cerro estaban 400 templos paganos edificados a dioses y diosas paganas. Párrafo 46. Ahora, aquí quiero decir unas palabras acerca de algo que saqué de la historia y aquí tengo uno de los volúmenes conmigo y es concerniente a su manera de entrar a la adoración. ¿Cómo llegaban a la adoración?
¿Cómo llegaba un pagano a adorar? La primera cosa que hacía era llegar al templo y encontrarse con el sacerdote pagano. El candidato le daba como ofrenda al sacerdote la mayor cantidad de dinero que podía y también un sacrificio, un animalito, para así apaciguar al dios con quien iba a hablar. Y a veces en un solo templo puede ser que haya más de un dios. Puede haber dioses y diosas. Y cuando más en un solo templo, así que el sacerdote pagano recibía al candidato que le daba una cantidad de dinero. Y entonces el sacerdote pagano le daba a él una vela sencilla de cera. Entonces el adorador llevaba su vela después de pagarle el dinero al sacerdote y se presentaba, perdón, y se presenta ante cierto altar del dios en particular con el cual desea hablar, y sobre el altar hay fuego donde queman el sacrificio. Eso es al pie de la estatua o ídolo de bronce, y el hombre toma la vela y la enciende con el fuego del altar del ídolo. Allí enciende la vela y luego se va al pie del altar del ídolo y así coloca la vela. Luego, después de haber colocado la vela, 47 será, me supongo, para que este dios, entre todos los demás dioses, sepa en cuál de los ídolos se debe meter para venir a hablar al hombre. Pero el porqué de la vela, yo no sé, pero él coloca la vela que es encendida del fuego del altar. Luego se regresa al centro del piso del tabernáculo y allí se postraba en el piso y allí estregaba toda su alma y toda su fuerza en su oración y oraba a este Dios tan tremendo y ya manufacturado, un Dios místico. Oraba y rogaba a este Dios que bajase en este ídolo para hablarle. Párrafo 48. Dicen por allá que un cierto emperador del pasado podía postrarse de tal manera ante la imagen de Apolos que éste hasta podía escuchar voces procediendo del ídolo, hablándole a él. Hasta ese punto se entregaba. A esta altura usted dirá, hermano Branham, ¿realmente habrá escuchado una voz? Yo no dudo que sí, pero fue la voz de un diablo. Nunca hubo tal cosa como el dios de Júpiter y todos los demás dioses que tenían. Pero la gente se postraba y se quedaban allí tirados y adoraban. Adoraban a un dios misterioso del cual no conocían nada, mientras que su espíritu estaba morando en un ídolo al cual ellos creían que se parecía. Ellos le hacían una imagen y así hallaban favor con él. Luego le hacían una ofrenda. Párrafo 49. Ahora, cuando el candidato se conmovía de tal grado en esta emoción, entonces se presentaba de nuevo ante el ídolo y en esta ocasión el sacerdote pagano le traía alimento y bebida y la colocaba a los pies del ídolo. Ahora, yo tengo todo esto escrito así como lo leí. Lo estoy leyendo a ustedes. Entonces el hombre llegaba a los pies del ídolo y y bebía de la ofrenda de la bebida y comía un poquito de la comida y luego echaba lo demás sobre los pies del ídolo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba teniendo comunión con diablos. Estaba comulgando con diablos. Sí, comulgando con diablos, dioses y diosas. Y eso es un tipo figurativo del cristiano comulgando con Cristo, comiendo la comunión. Eso fue lo que hallaron los primeros peregrinos del Evangelio cuando llegaron a Roma. Hallaron a la gente en esta clase de adoración. Párrafo 50, por último. Baal era el dios más famoso de toda la edad, entre los ídolos. Él era el dios del sol. Y también tenía una esposa, la cual era la diosa de la luna y se llamaba Anstoroch. Y también se pronuncia Astarte. Está en las antiguas monedas romanas. Ella fue llamada la diosa de la luna o también la reina del cielo, madre de los dioses. Esa fue la diosa de la luna y el dios del sol era Baal. Ahora, casi todos los paganos adoraban al sol. Aún los indios no estaban adorando cuando llegaron a descubrir a la América. Cuando los padres llegaron, hallaron que todavía adoraban al sol.
Y también así estaban adorando los dioses y las diosas cuando los cristianos llegaron a Roma. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Cristianismo contra idolatría. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de diciembre del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Cristianismo contra idolatría. Párrafo 51. Ahora, en mis viajes yo he notado que la idolatría no ha cambiado y ni tampoco ha cambiado el verdadero cristianismo. Ambos están igual como siempre y así se mantendrán hasta la venida del Señor Jesús. Y aquí quiero decir unas cosas para que entiendan bien la cosa. Y si usted es espiritual, ciertamente lo captará. Ahora, porque Baal era el dios del sol, entonces las tortas que hacían, de las cuales hablaba Jeremías, como leímos anteriormente, las mujeres hacían tortas para Baal, el dios del sol. Y si usted lee más adelante, hallará en aquel capítulo que decían, si no adoramos a Baal, entonces nuestras cosechas fallan. Y era porque Baal era el dios de la fertilidad. En otras palabras, decían, sabemos que el sol hace que crezcan las siembras. Pero el profeta les dijo, ¿por qué han dejado a Dios? Por eso es que sus cosechas fallan. Pero ellos adoraban a Baal. Decían que les convenía mejor adorar y hacerle ofrendas a él. 52. Ahora, si Baal es un dios redondo, capte esto bien, palabra por palabra. Entonces entenderá el final de este mensaje. El dios del sol era un dios redondo y ellos tenían unos platos muy grandes de bronce que reflejaban al sol y parecían fuego. Y luego el pan o tortas de las cuales habla Jeremías, que las mujeres amasaban y ofrecían a Baal, estas fueron hechas redondas, igual al sol. Luego, esta torta era colocada sobre el altar pagano para la comunión y la hacían redonda como el sol o como la luna porque era el dios del sol o de la luna. 53. Baal, como ya dijimos, fue el dios de toda fertilidad y él hacía que todo creciera. Ahora, la iglesia primitiva se vio encarada con esto cuando llegaron a Roma. Y es dicho y creído por la iglesia romana de hoy, la iglesia católica romana, a la cual llaman católica, pero la verdad es que todos somos católicos y en realidad nosotros somos la iglesia católica. Nosotros somos los católicos apostólicos, porque católico quiere decir universal. Y nosotros somos la Iglesia Universal de la Fe Apostólica. Sí, señor. Hay una diferencia entre las dos iglesias. Una de ellas es católica, universal, apostólica. Y la otra es católica romana, 54. 54. Y entre ellos es dicho, y así lo creen, que Pedro fundó la Iglesia Romana. Yo quiero ver la cita en las escrituras. Yo quiero ver aún con qué puede usted probar que Pedro estuvo en Roma en alguna ocasión. La Iglesia Romana dice que Pedro estuvo allí desde el año 41 hasta el año 46. Y en ese mismo tiempo, Claudio era emperador en Roma, el cual mandó que todos los judíos se fueran. Lea usted el capítulo 18 del libro de los Hechos y hallará que cuando Pablo fue a Éfeso, él halló a Aquila y a Priscila, los cuales eran judíos y habían sido echados durante el tiempo de la persecución.
y estaban en la Palestina nuevamente porque Claudio había ordenado que todos los judíos se fueran, tanto los cristianos como también los ortodoxos. Aquila y Priscila fueron quienes establecieron la iglesia en Roma y tuvieron que irse porque Claudio, al subir al trono, entonces echó de Roma a todos los judíos, 55. Y ahora Pedro, siendo el obispo de la iglesia, y yo le puedo mostrar con varias citas de las escrituras y probarle que cuando menos 70 años después de la muerte de Cristo, Pedro nunca salió de la Palestina. Eso está claro en las escrituras. Luego dicen que Pedro fue muerto en Roma y que Pablo fue degollado en Roma. Eso es solo dogmas. Yo he leído todas las martirologías que he podido hallar y en ninguna es mencionada una sola palabra de la muerte de Pablo o de Pedro en Roma. Desde las martirologías más auténticas y más antiguas que existen, no hay nada escrito de eso. No fue así. Es un dogma. Y para exponer el paganismo y con la ayuda del Señor, eso haremos con su palabra. Y les mostraré cómo la iglesia, ustedes hablan tanto del catolicismo, pero esperen unos momentos. 56. Entonces hallamos que después que Aquila y Priscila fueron echados de Roma, según las escrituras, la pequeña iglesia fue dejada como una huérfana. Todo lo que quedó fueron paganos convertidos, los cuales fueron convertidos a la iglesia cristiana de Roma, o sea, a la iglesia primitiva que Aquila y Priscila y otra pareja fundaron y ayudaron a nutrir. Y hallamos que tan pronto como se hubieron ido, entonces eligieron sus propios obispos y fijaron su propia doctrina. Y luego adoptaron la resolución de hallar favor con el emperador Constantino. Esto fue entre los que llegaron después, porque tuvieron que obtener miembros que también tuviesen posición política en la nación. Y en eso trajeron miembros a la iglesia y los admitieron por medio de una confesión, los cuales no tenían más conocimiento de Dios que mucha gente de las que tenemos hoy día en América. Los admitieron por la profesión, lo cual era una boca llena de palabras al profesar a Cristo, porque solamente estaban reconociendo a otro Dios además de su propio Dios. Y en todo esto, ellos adoptaron en la constitución de su iglesia la ceremonia pagana. 57. Y ahora tenían al sacerdote romano. Luego adoptaron esto. La primera cosa que surgió fue que en vez de tener la comunión o Santa Cena, en la forma del pan partido, como fue el cuerpo de Cristo, ellos ahora querían hacerlo redondito, como el sol, o bien como la luna. Y hasta este día presente todavía es redondo. Todavía tienen su hostia redonda, y no un pedazo de su cuerpo partido o roto. Es más bien una cosa redonda y lisa. El sacerdote romano de hoy coloca esta hostia redonda sobre el altar y la llama el cuerpo literal de Cristo. 58. Y allí está la división principal entre estos episcopales tan altos y otros semejantes, con la Iglesia Católica. O sea, sobre ese mero punto que si es el cuerpo literal o si es que solamente representa el cuerpo. Los católicos romanos dicen que es el cuerpo literal, y lo dicen porque ese fue el cuerpo literal de Baal, el dios del sol, el cual se reflejaba en aquel pedazo de bronce hecho en forma redonda. Ninguna mesa cristiana tiene pan redondo,
Luego, allá en Roma, querían mantener la cara hacia el este, igual como en la adoración pagana, y querían traer las mujeres, etcétera, como siempre hacían cuando adoraban la diosa y demás cosas. Y lo que hicieron fue bajar a Astarte y subir a María y anunciaron que ella era la reina del cielo. Bajaron a Júpiter y subieron a Pedro y tuvieron que fabricar un dogma. Y luego cuando Aquila y Priscila volvieron, después de 13 años del reino de Claudio, hallaron a su iglesia completamente dada a la idolatría y hallaron que había crecido enormemente. 59. Y para que todo esto entrase, tuvieron que quitar la Biblia completamente. Ahora, yo soy irlandés y tengo lo que llaman los hechos de nuestra fe, lo cual es un libro que debe poseer solamente el sacerdote. Y yo sé esto por las entrevistas que he tenido con algunos sacerdotes. El sacerdote no le va a discutir a usted la Biblia, porque la Biblia para él es como cualquier otro libro. Cuando este obispo, Shane, habló aquí hace como 2 años, dijo, cualquiera que trate de creer la Biblia es como procurar caminar por aguas fangosas. Es que ellos no la creen. Ellos al comenzar proclaman, Dios está en su iglesia, no en su palabra. Párrafo 60. No hace mucho llegó aquí el sacerdote de esta iglesia, aquí a unas cuantas cuadras del Sagrado Corazón, para una entrevista. Y me vino a ver concerniente al bautismo de una joven llamada María Elizabeth Frazier, la cual echó hacia atrás y se volvió católica. Y me hizo la pregunta, ¿usted la bautizó? Le respondí, sí. Me preguntó, ¿cómo la bautizó? Le respondí, en el bautismo cristiano. Él dijo, pero ¿de cuál manera? Le dije, hay un solo bautismo cristiano. Dijo, ¿qué me quieres decir? ¿Por inmersión? Le respondí, sí, señor. Dijo, entonces usted la sumergió en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Le dije, ese no es el bautismo cristiano. El bautismo cristiano es sumergiendo al candidato en el nombre del Señor Jesucristo. Él apuntó eso y me preguntó, ¿está usted dispuesto a jurar esta declaración ante el obispo? Le respondí, si él no puede creer mi palabra, entonces que se quede sin el informe. Yo no juro por nada, no digo esto para ser arrogante, mi buen señor, pero la Biblia dice que no juremos ni por el cielo ni por la tierra, porque la tierra es el estrado de sus pies. No debemos hacer eso. Él dijo, eso es muy extraño. La Iglesia Católica antes bautizaba de esa manera. Le pregunté, ¿cuándo? Pero ellos claman que lo hacían porque francamente ellos fueron y todos éramos uno en el principio. Y el origen de todo esto estuvo en el día de Pentecostés. Ese es el principio de la primera iglesia y es el único principio y el único punto de origen que cualquiera puede reclamar. La iglesia cristiana comenzó en el día de Pentecostés con la experiencia pentecostal. Pueblo pentecostal, el bautismo pentecostal, y todos surgieron de la iglesia original en el día de Pentecostés. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina, Dios la bendiga en la lectura. Continuamos este mensaje titulado Cristianismo contra idolatría. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de diciembre del año 1961. Continuamos con la lectura. Párrafo 61 dice, ahora noten bien.
Hallamos pues que ellos tuvieron que desviarse de la enseñanza de la Biblia para así tener todas estas cosas para complacer al emperador y demás gente y así admitir a los paganos. Ahora fíjense muy bien en esto. Pedro fue un judío, correcto. ¿Puede usted imaginarse a San Pedro adoptando la idea de colocar ídolos en una iglesia? A un judío le era prohibido aún mirar a un ídolo. ¿Puede usted imaginarse a Pedro haciendo tal cosa? Pedro, no. ¿Puede usted imaginarse a Pedro diciendo esto? Todas mis escrituras allá en el principio estaban todas erradas. Echen eso para afuera. Yo ahora voy a vivir como un espíritu en esta iglesia romana y voy a adoptar. Pues sería un hombre completamente cambiado. Entonces, para hacer esas cosas, tuvieron que formular un dogma en el cual decían que Pedro fue sepultado en la iglesia y que con ellos dejó todos los mandamientos y que no, y que ellos en verdad fueron la iglesia católica original. ¡No son! No hay ninguna escritura, ni ninguna historia, ni hay nada para probar eso. No hay nada. Ellos no fueron. Párrafo 62. Y aquel sacerdote pagano de la primera iglesia romana fue igual como su colega de hoy. Ellos creen que esa hostia es el cuerpo de Cristo y que de alguna manera Cristo baja y con un brinquito se mete a esa hostia colocada allí sobre el altar, lo cual las ratas se llevarán esa misma noche. Y por eso el católico cree que uno tiene que llegar a la iglesia para adorar, porque Dios está en esa iglesia. Por eso es que se hincan y se persignan al pasar frente a la iglesia, porque esa hostia es Dios. Es nada menos que una representación del Dios del sol, Baal. No hay una sola cita de la escritura para respaldar eso que ellos creen. Sí. Así creen de esa hostia redonda colocada sobre el altar. Párrafo 63. Ahora, ellos no aceptaban la enseñanza cristiana que predicaban Ireneo, Policarpo y los otros hermanos en la iglesia primitiva, como Pablo. Hallamos que el discípulo más anciano fue Juan. Él fue exilado por 3 años a la isla de Patmos porque tuvo una escuela y estaba transmitiendo a eso. O sea, estaba recopilando las epístolas. Los hallaron a él y a sus ayudantes haciendo eso y entonces lo excomulgaron por 3 años. Después de la muerte del emperador, él fue traído de nuevo y luego fue cuando escribió el libro de Apocalipsis. Amén, gloria a Dios. Párrafo 64. Y en cuanto así es Dios en su iglesia o en su palabra, la Biblia dice que la palabra es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, San Juan 1:1 al 14 y demás. Y cualquier enseñanza de cualquier iglesia, ya sea bautista, presbiteriana, metodista, pentecostal o cualquier otra, la cual no se mantiene letra por letra con esta Biblia, está errada. Juan dijo allá en la isla de Patmos, el Espíritu Santo, o sea, Cristo, hablándole, dijo, cualquier hombre que quitare algo de aquí o que le agregue algo, entonces, ¿cómo van a agregar estos símbolos paganos de adoración a ídolos, haciendo 3 dioses de uno solo y tantas otras cosas paganas que la iglesia primitiva nunca enseñó y aún estaban en contra de tales cosas? Párrafo 65. En el concilio de Nicea tuvieron la gran discusión sobre si existían 3 sustancias o una sola sustancia. Llegaron aquellos mártires y algunos. Un cierto candidato que llegó era un obispo, un predicador pentecostal, y por la única razón de haber impuesto las manos sobre los enfermos, le pusieron encima de los brazos una vara caliente y a la vez le estiraron los brazos hacia atrás. Y habían otros allí presentes a quienes les habían sacado los ojos. Parecían mártires que se mantuvieron fieles por esta palabra.
Aleluya. Ellos mezclaron su sangre con la de los profetas de la antigüedad. Esta palabra, hermano, es la palabra de Dios. 66. Cuando estos paganos fueron convertidos, ellos pasaron estos símbolos al cristianismo. Ellos ya no podían utilizar la Biblia porque la Biblia saca tales cosas a la luz. Y aún hoy día ellos le dirán a usted que ellos no creen eso. Dicen que está bien, pero la iglesia es la palabra suprema. Y hallamos la misma cosa entre los pentecostales. No acusen tanto a los católicos porque nosotros somos iguales de culpables como los metodistas, bautistas y lo demás. Y ustedes metodistas que se creen tan santos, ¿por qué mataron a José Smith? Este es el país de América y tenemos el derecho de adorar como queramos. Yo no creo lo que dijo José Smith, pero nadie tenía el derecho de matarlo. Correcto, él fue mormón. Y ustedes bautistas, ¿a cuántos tienen enterrados? Y todos los demás. Y ustedes pentecostales, igual de culpables como todos los demás. Es que llegan a ser una camisa inflada y con tanta hipocresía. Y en vez de tener la humildad y el poder del Espíritu, tienen más bien la palabra sin el Espíritu. Y están haciendo más daño que si aún fueran como los demás. Están con sus ceremonias paganas y con toda clase de ideas trinitarias y demás cosas. Usted no puede probar esas cosas con la palabra. La palabra es contraria a eso. ¡Cuán triste! ¡Cuán triste! 67. Cuando formaron pues la primera iglesia de Roma en el cristianismo, tuvieron que poner a un lado la Biblia y tomar estas ceremonias. Y para hacer esto tenían que tener alguna clase de fondo o base. Y entonces dijeron que Pedro fue el primer papa de Roma y aún hasta hoy permanece en ese puesto, según dicen ellos. Bien, digamos que así fuera. ¿Echaría Pedro para atrás acerca de lo que habló el día de Pentecostés? ¿Puede imaginarse usted a un judío colocándolo ídolos? Y yo le puedo probar a usted por la palabra escrita en esta Biblia exactamente los años y los días, probando que durante todo ese tiempo Pedro nunca salió de Palestina, exceptuando una sola vez cuando fue a Babilonia, allá cerca del río Éufrates. Él nunca fue a Roma por las escrituras. Así dice el Señor. Todo eso es una idea pagana. Y ahora vamos a trazar esto hasta el protestantismo. Fíjense en Pentecostés que ni toman la palabra. Quédese con esta palabra y siempre estará bien. Sálgase de la palabra y se desviará por cualquier rumbo. 68. No hace mucho, estando en una gran campaña, en una gran escuela pentecostal, una mujer brincó, se puso de pie e interrumpió el llamamiento al altar. Luego, la noche siguiente, cuando llegó el auditorio, al auditorio, mi hijo Billy me encontró en la entrada y me dijo: ¿Sabes que esa mujer dijo que esta noche tiene otro mensaje y lo dará? Me fijé en la mujer sentada allí con cabello cortito. Estaba vestida con un vestido tan ceñido que parecía que se había vaciado en él. Y allí se estaba preparando, arreglando su cabello y halándose las medias. Yo vi que se iba a parar y en ese instante se puso de pie. Le dije: Siéntese. Y ella continuó como si nada. Le pregunté: ¿Me está usted escuchando? Siéntese. ¿Qué cosa? Cuando iba saliendo esa noche, había como 4 o 5 hombres que me encontraron juntamente con ella y me dijeron: Usted contristó al espíritu. Les respondí: Cualquier espíritu que yo pueda contristar con la palabra de Dios, bien debe ser contristado. Les dije: ¿No dice la misma Biblia que el espíritu de los profetas sujétese al profeta? Si ella está testificando, lo cual es profecía, hablar en lenguas es profecía. Si tiene interpretación, y dije, ella debe esperar hasta que yo haya terminado, entonces puede tener su oportunidad.
Me dijo que uno de los hombres, pero usted está enseñando la palabra, le respondí, y en eso me estoy basando. Él dijo, ella tenía algo fresquecito y nuevo del cielo, algo distinto a eso. Y eso no es regresar directamente al catolicismo romano. Entonces, no sé qué será. Dejemos que toda palabra de todo hombre sea mentira y que todo espíritu sea mentiroso y que la palabra de Dios sea la verdad. La palabra de Dios es primero. Párrafo 69. Pero el problema hoy es que tienen tantas revelaciones y tantas cosas falsas. Es que están postrando y están abriendo su corazón a los diablos en vez de quedarse con la palabra de Dios. Allí está el problema. Ese es el tremendo mal. Son gente buena, sincera y honesta, pero uno no les puede decir nada porque le responden. Nosotros creemos de esto y son gente pentecostales. Nosotros como gente bautista creemos de esto. Yo creo esta Biblia porque es la palabra de Dios. Yo creo que y yo reto a cualquiera que me corrija en la palabra. Esta es la palabra. Quédense con esto. Esto es la verdad. Párrafo 70, por último. Entonces, así formaron la primera iglesia, la primera iglesia católica romana. Y en vez de llamar al líder un obispo, como siempre lo habían hecho, ahora lo llaman padre. Y así continúa hasta hoy. Y ellos dicen, y cualquiera que sea uno de ellos tiene que admitir que esta hostia es el cuerpo de Cristo. Y hasta cierto punto el sacerdote es un Dios. Porque Dios se ve obligado a escuchar la voz del sacerdote cuando él cambia la hostia al cuerpo literal de Cristo. Luego los hombres inteligentes permiten que eso sea colocado en su boca. ¡Qué cosa! Pero los adoradores verdaderos y los obispos verdaderos pertenecieron con la palabra. Ellos estaban presentes en el concilio de Nicea y se mantuvieron firmes con la palabra. Sí, Señor. Entraron como mártires, pero se mantuvieron firmes con esa palabra porque no querían ninguna forma de idolatría. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura. Cristianismo contra idolatría. Predicado este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de diciembre del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Mensaje: cristianismo contra idolatría. Párrafo 71. Y ahora quiero que alguna persona me muestre algo que pruebe que en alguna ocasión San Patricio fue un católico. No hay tal cosa. Él protestó esa iglesia romana. Él inclusive fue sobrino de San Martín. Yo estaba leyendo los escritos de una señora llamada Hazelton en su libro Extractos del Concilio de Nicea. Y allí dice que cuando ella se presentó en la Universidad de Oxford, en la biblioteca, para sacar el libro de la vida de San Martín, dice que allí había un tipo que le dijo: pero él no fue canonizado por la Iglesia Romana. Cierto que no. Él más bien protestó esa cosa, igual como también San Patricio. Los hombres que se quedaron con la palabra de Dios fundaron sus propios colegios y se alejaron de todas esas cosas. 72. Y ahora hallamos que esto es igual hoy día. La Iglesia Romana continúa con su mismo pancito redondo, creyendo que Cristo baja y con un brinquito se mete. Y escuchen bien esto. ¿Sabe usted que el sacerdote es quien toma el vino? Cuando debe ser tomado entre todos. Él pasó la copa de uno a otro, pero en la forma pagana, el sacerdote tomaba el vino. ¿Ve usted? Todo todavía es pagano, exactamente. Y la cosa es que a ellos no les importa nada. A uno le dicen: yo no voy a hablar con usted acerca de la Biblia.
El sacerdote me dijo en aquella ocasión: Señor Branham, usted está tratando de hablar de una Biblia y yo estoy hablando de una iglesia. Y yo dije: Dios es la palabra, ¿correcto? Ahora bien, hallamos aún en este día que por eso los católicos romanos tienen que ir a la iglesia para adorar, porque les enseñan que Dios mora en esa hostia redonda, o sea, Jehová, la presencia de Dios, en el tabernáculo. ¿No pueden ver que eso es pagano? ¿Correcto? 73. ¿No pueden ver que gente que adoptan cualquier cosa aparte de esta palabra están en la misma condición? ¿No llama la Biblia a la Iglesia Católica una ramera en el capítulo 17 de Apocalipsis? ¿Y no habla de los protestantes como las hijas, siendo la Iglesia Católica la madre de las fornicarias? Es que son la misma cosa. Ella propagó la doctrina del cáliz, de la suciedad, de las abominaciones, de su fornicación. Las cosas manufacturadas de hombres es cieno y suciedad. En cambio, la palabra de Dios viviente es verdadera y sin adulterio. Oh, que Dios tenga misericordia de nosotros, es mi oración. 74. Ireneo dijo algo y lo apunté textualmente. La palabra de Dios es como una cantidad de joyas preciosas, las cuales fueron colocadas para formar la estatua de un rey grande y poderoso. Pero los credos, los dogmas, las denominaciones, toman esas joyas preciosas y con ellas forman un perro y así engañan a los ignorantes de la palabra. Esto lo hacen para corromper los caminos de Dios y para traer reproche sobre la palabra. Aleluya. Usted se esfuerza por hacer que la palabra de Dios diga algo para cuadrar con su organización y usted así está tomando las joyas del cuerpo del gran rey y con ellas está formando una imagen de un perro o una zorra o un cerdo u otra cosa. Y de esa manera engaña a los ignorantes de la palabra. Aleluya. Pero hay algunos que tienen el Espíritu de Dios y que se mantienen firmes por la palabra encarnada. Que Dios aumente nuestras filas. La palabra y nada más que la palabra. Tome usted la palabra donde Jesús dijo: todos los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. 75. Luego dice: bautizad en el nombre del Señor Jesucristo. Y de eso sacan Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres dioses. Y toman toda clase de dogma y forman toda clase de cosa como el rociar en lugar de inmersión. Y todas esas cosas, y así vuelven todo en una inmundicia hecho por el hombre. En vez de poner las joyas en el Cristo. ¡Oh, aleluya! Ese es el Cristo. Estos corrompen los caminos de Dios. Permiten que las mujeres entren al portito con la cara pintada y vestidas con vestidos indecorosos. Y los hombres son tan afeminados que permiten que la mujer los guíe por oreja. Y se ponen a jugar toda clase de juegos mundanos y corruptos. Y luego predicadores y los demás allá en la playa, nudas, vestidas con su traje de baño y nadan, fuman cigarrillos y aún así llamándose siervos de Dios. Este templo es un vaso santo dedicado a Dios y no a la inmundicia del mundo, ¿correcto? Pero ellos han tomado las joyas de Dios y con ellas han formado un cerdo o una zorra o un perro o un gato o alguna otra
cosas. Y luego alimentan con eso a los desconocedores, a los ignorantes. 76, sí, así lo hacen. Ireneo estaba correcto. Ahora, ¿qué piensa Dios de todo esto? ¿Será como ellos dicen? ¿No le importa a él? Pero sí le importa a él y todavía le importa. Si no, entonces, ¿por qué le dijo a Jeremías aquellas cosas? ¿Por qué dijo eso? Es que sí importa. Dios tiene una manera. ¿Qué tal si Moisés hubiera dicho, me voy a quitar el sombrero en vez de mis zapatos? Entonces él nunca hubiera visto la visión. Usted tiene que venir por la vía que Dios ha provisto. Dios tiene una manera. Siete. Hay tanto que podríamos decir. Abramos la Biblia cuando menos. Estas muchas citas que tengo apuntadas. Abramos la Biblia en Números, capítulo 25. Y aquí veremos si le importa a Dios o no. Veremos si le importa o no estos credos y dogmas y demás cosas. Dicen, él es un Dios bueno y mira por encima de todo esto. ¿No es así? Él fija una línea y coloca una plomada y usted tiene que cuadrar con eso. Amén. Y reposó Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Escuchen bien. Las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Y allegóse el pueblo a Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Con razón dijo, ni oréis por esta clase de gente. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol. Y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los suyos que se han allegado a Baal Peor. Número 25, del 1 al 5, 78. Matad a cada uno de ellos. Dios quiere ser Dios. Si no es Dios, entonces de ninguna manera tomará un segundo lugar. Él no tiene que permitir que Baal, ni el dogma manufacturado del hombre, ni las teorías de algún hombre, ni alguna idea de un credo, ni la idea de alguna denominación, le estorben el camino. Él es Dios y tiene poder de levantar a Abraham aún de estas piedras. Tiene que tener sus denominaciones. Él no necesita sus grandes sociedades y sus escuelas y demás cosas. Él utiliza lo que puede tomar en sus manos, lo cual es nada. Le da aliento de vida y en eso llega a ser algo que le sirva. Amén. Eso es lo que lo hace a él Dios. Aleluya. Ciertamente le importa a Dios. Usted dice, no importa. Sí importa, ciertamente. 79. El Papa León el Grande, quien reinó desde el año 440 hasta el año 461, pensó que estaba haciendo lo más correcto. Ahora, su antecesor fue Víctor, el cual también fue una rata. Todos saben cómo le dio muerte a los cristianos y demás cosas. Y luego, ¿quién fue el que dio comienzo a este asesinato público legal? ¿Saben quién fue? Fue San Agustín de Hipona. Él fue, exactamente. San Agustín tuvo oportunidad en una ocasión, así nos dice la historia, de llegar a ser un gran hombre y ser lleno del Espíritu Santo. Él estaba en el patio de la gran escuela de Lyon, Francia, en donde había sido maestro el gran Ireneo. Y también San Martín,
Y él estaba allí en ese patio y el Espíritu Santo llegó a él, pero él rehusó recibirlo. Entonces, ¿qué llegó a ser? Un hijo del infierno, dos veces más que lo que era al principio. Entonces se fue a Hipona, África, y allí fundó su escuela. Párrafo 80. Y quiero que alguien me muestre de otra manera. Yo lo puedo llevar a la historia y mostrarle que él fue quien firmó con su propio nombre que estaba bien y correcto dar muerte a cualquier hereje que estuviese en desacuerdo con los dogmas de la Iglesia romana. Fue San Agustín de Hipona. ¿Está presente algún estudiante de la Biblia o uno que haya leído la historia y conozca que eso es la verdad? Alce la mano. Cierto. Vean, San Agustín de Hipona fue el que tomó la decisión. Consideró que estaba bien matar a los herejes, a quienes estuvieran en desacuerdo con la Iglesia romana. Estaba dando aprobación a esa doctrina pagana, la cual los estaba apartando de la Biblia y estaban estableciendo una adoración al Dios del Sol. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Cristianismo contra Idolatría, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 17 de diciembre del año 1961. Continuamos. Párrafo 81 dice: ¿Sabe usted de dónde sacó el cristianismo la Navidad? Cristo nació en el mes de abril. Pero, ¿qué hicieron ellos? El sistema solar está disminuyendo su velocidad al pasar el tiempo y cada día es más y más corto. Del día 20 hasta el día 25 es cuando tenían el cumpleaños del Dios del Sol. Durante 5 días, en ese tiempo celebraban el circo romano, o sea, celebraban el cumpleaños del Dios del Sol en aquel tiempo. ¿Y ahora pueden ver lo que tienen? Ellos dijeron, en vez de ser Dios del Sol, cambiemos para que sea Hijo de Dios. Y la cosa completa es pagana desde el principio. Y la gente en las calles con sus zapatos de tacones altos caminando tan vulgarmente y entrando y saliendo de las tiendas. El otro día mi esposa me estaba diciendo que oyó a alguien decir, no sé qué comprarle a mi papá para la Navidad. Mi hermano le va a comprar 1 litro de whisky y otro le va a dar vino de champaña. Y otro dijo, yo le voy a dar un juego de naipes. Así celebran la Navidad. Es pagano y adoración al diablo. Párrafo 82. Bien. Pero Agustín fue el que lo sancionó. Si ustedes quieren referirse a esto, se encuentra en los escritos de Schumacher, un libro titulado La Reforma Gloriosa. Y aquí está algo que dice en ese libro, que desde el tiempo cuando San Agustín de Hipona pasó el veredicto a la Iglesia Católica, eso dejó las puertas completamente abiertas para que matasen a cualquiera que negaba a esa iglesia pagana. Y desde el tiempo de San Agustín, que fue como 300 años después de Cristo, hasta el año 1850, el año de la gran matanza en Irlanda, hubo 68 millones de protestantes asesinados por la Iglesia Católica. Esa cifra se encuentra en la martirología romana, 68 millones. Discuta usted con el historiador. Yo simplemente estoy repitiendo sus palabras. Toda persona que estaba en desacuerdo con el dogma católico, no debemos decir católico porque ellos no merecen ese nombre, ellos son paganos romanos. No hablando de esa gente tan preciosa, porque hay millares y millares de personas en ese sistema que son igual de sinceras como cualquier otro idólatra. Ellos piensan que están adorando a Dios, pero a la luz de la palabra están a la idolatría con ídolos por todos lados. 83. Bien, ahora eran los dogmas romanos y escuchen bien esto. Quiero decir algo aquí. Ya lo había pasado. En el año 1640, cuando hubo la gran matanza en Irlanda, bajó los jesuitas y los sacerdotes romanos
Entonces, 100.000 de los convertidos de San Patricio fueron muertos. Ahora, si San Patricio fue católico romano, ¿por qué mataron a su propia gente? Estos eran gente que trataban en las fábricas y en diferentes cosas de la vida, correcto. La cifra en la martirología es de 100.000, los cuales ellos mataron porque no estaban de acuerdo con la enseñanza. Yo he estado en algunas de las iglesias de San Patricio en la parte norte de Irlanda. Sí, señor, he tenido el privilegio de verlas. Y lo que vi fue un edificio grande y sencillo y sin nada. Ellos no tenían esos ídolos, ni las vaciaban esas cosas en los pies, ni tampoco tenían eso de pagar dinero para que esas personas bajasen a meterse en esos ídolos con tanta bulla como Santa María, Madre de Dios. Eso es lo mismo que hacían con Astarte, encantando al Espíritu María. 84. Hace unos 2 o 3 años que la Iglesia Católica dio comienzo a un dogma nuevo, el cual fue que María había resucitado de entre los muertos y que estaba en el cielo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Sí, todos. Apareció en los periódicos y demás cosas. Son dogmas. Eso está edificado sobre dogmas y no tiene un solo grano de verdad. Y ahora ustedes protestantes están igual de errados cuando niegan tomar la palabra de Dios. El dogma de la iglesia protestante es igual al dogma de la iglesia católica y todos estamos errados hasta que volvamos a la palabra del Dios viviente. Correcto. 85. Ustedes, asambleas de Dios, iglesia cuadrangular, pentecostales de la unidad de la Trinidad o lo que sean, vuelvan a la palabra de Dios. Acaben con sus ídolos denominacionales. Ellos se encantan a sí mismos, el espíritu del diablo, en estos ídolos denominacionales. ¿Sabía usted eso? Denominación es un ídolo. Usted le pregunta a cualquiera, ¿es usted un cristiano? Le responde, yo soy presbiteriano. ¿Es usted cristiano? Yo soy metodista. ¿Usted es usted cristiano? Yo soy pentecostal. Eso significaría lo mismo que decir que es un perro o un cerdo o algún otro animal. No tiene más sentido que eso. Correcto, lo que necesitamos hoy es volver a la palabra de Dios. Párrafo 86. Ahora, volviendo a estos trabajadores de las fábricas y demás gente preciosa en el norte de Irlanda donde estaban las escuelas de San Patricio. Ahora, su nombre no era Patricio, su nombre era Sucatus. Él fue secuestrado cuando niño y sus hermanas fueron matadas. Y él vivió porque amaestraba perros para que cuidaran cerdos y otros animales. Y en todo esto, él halló su camino de nuevo a donde vivía antes con su madre y su padre. Entonces fundó una escuela. Y esa escuela en el norte de Irlanda nunca aceptó que el Papa fuera el vicario supremo de Dios. Ellos no lo creyeron y se quedaron con la palabra. Dios bendiga a ese hombre santo, San Patricio. Era un hombre grande. 87 el párrafo. Y también dicen que San Patricio corrió todas las serpientes de Irlanda. Lea la historia y vea lo que sucedió. San Patricio creyó en hablar en lenguas. También creyó en agarrar las serpientes o tomar cualquier cosa venenosa. Y cuando él tomaba una serpiente y la tiraba a un lado porque le estorbaba el camino, entonces se corrió la voz de que él echó todas las serpientes de Irlanda. Pero eso fue porque él creyó en que podía tomar las serpientes en la mano y nada la dañaría. 88. No tenían estos monumentos tan tremendos. ¿Qué haría Ireneo hoy día? ¿Qué haría San Patricio hoy día si pudiera ver los centenares de millones de dólares que han sido metidos en el catolicismo romano para edificar grandes iglesias y estatuas costando millones de dólares, etcétera? Igual como están haciendo también los protestantes. El otro día hice una declaración que sofocó a todo el mundo y por eso estoy repitiendo esta cinta. Déjenlos solos porque los ciegos guían a los ciegos y ambos caen en el hoyo. Es todo lo que se puede hacer. Y fue cuando les dije de el llamamiento al altar. No hubo nada de eso en la Biblia, eso de llamamiento al altar. 89.
Entre paréntesis, esta porción de la cinta está incompleta. Continuamos. Y somos hechos partícipes de su santidad por la humillación de nosotros mismos a su muerte y considerándonos como nada. Luego el Espíritu Santo entra y nos levanta. Y no confiamos en nosotros mismos porque nosotros no podemos hacer nada, pero con Él podemos todas las cosas. Párrafo 90. Por último, nosotros en su imagen somos una imagen viva del Dios viviente. Cuando usted se rinde a Dios y Dios entra en usted, ¿qué hace eso de usted? Lo hace una imagen viviente de Dios, no una estatua muerta sentada en el rincón, ni tampoco una denominación allá en el cuartel general de Washington DC, en la Confederación de Iglesias. No, esa es una estatua muerta y un credo muerto, pero esto es más bien una imagen viva, un individuo. Amén, hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos. Cristianismo contra idolatría, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de diciembre del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos no 91 al 100. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Cristianismo contra idolatría. Párrafo 91. El otro día llegó a mi conocimiento que alguien había preguntado que si un hombre era salvo y su esposa no lo era, entonces que si ambos subirían en el rapto. Y la respuesta fue que siendo que la esposa no era salva, entonces ninguno de los dos podría subir porque el esposo y la esposa son uno. ¡Qué disparate! Jesús dijo, habrán dos en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Esta es una cosa individual entre tú y Dios. Tú rinde tu cuerpo. Ya sea que mamá, hijos o cualquier otro lo acepte o no. Amén. Oh Dios, este mundo sucio, corrupto. Y estas iglesias tan inmundas y sucias que según ellas se llaman iglesias. Y estas organizaciones sucias e inmundas, con sus credos sucios y corruptos, que están en contra de la palabra de Dios. Oh Dios, de alguna parte, una persona pequeña y humilde para limpiar todo eso y a lugares celestiales y así. Muéstrate, Dios poderoso, todopoderoso. ¿Eh? ¿Qué cosa más corrupta ha llegado a ser todo esto? Nosotros somos hechos partícipes de su santidad. Nosotros en su imagen. Nosotros somos imágenes vivientes de un Dios vivo. Y así somos muertos a nosotros mismos y resucitados con Él. Ahora escuchen bien esto. Es su palabra hecha carne nuevamente en nosotros. Amén. Oh, hermano Neville, mire esto. ¿Qué es? No es un Dios místico e imaginario sentado allá, lejos, pero es el Dios viviente. ¿Y qué es el Dios viviente? Es la palabra en usted haciéndose real. Amén. Oh Dios, seguramente creen que soy un fanático y quizá lo soy. Pero hermano, ¿lo puedes ver? Triunfando sobre toda denominación, triunfando sobre todo paganismo, un Dios vivo hecho manifiesto en un templo viviente y la palabra de Dios, lo cual es Dios, es hecha carne en usted. ¿Por qué? Porque está sentado en lugares celestiales, triunfando sobre todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo lo amo? Tengo que brincar algunas cosas y continuar. 93.
Ahora escuchen bien. El más pequeño de sus creyentes, no importa por cuánto tiempo haya creído, ni cuán pequeño o lo que sea usted, el más pequeño de sus creyentes estando en él, tiene toda maldad debajo de sus pies. ¿Lo puede ver? Mire, Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿correcto? Donde se encuentra la cabeza, también está el cuerpo. Gloria. A donde vaya mi cabeza, también lleva mi cuerpo con ella. Y donde esté Jesús, la iglesia también está con él. Amén. Y él, palabra, él se mantiene y la cuida para hacerla manifiesta. Su iglesia está con él. Amén. 94. Y fíjense en esto. Usted dice, yo sueño. Eso sería las plantas de sus pies. Pero recuerde, él ya ha triunfado con usted sobre todo. Y aún tú, que te sientes ser la planta de sus pies, y ahora toda enfermedad, todo, que aún la muerte misma, están debajo de tus pies, debajo de ti. Gloria. Yo en esta mañana no siento que tenga 52 años. Esto es la verdad. Si solamente pudiese conseguir que esta iglesia vea esto, entonces, hermanos, seremos una iglesia triunfante. La maldad estaría por debajo de todos los creyentes. Gloria. Escuchen esto. Usted dice, hermano Branham, yo no tengo poder. Pues yo tampoco. Yo no tengo poder, hermano Branham. Yo soy muy débil. Yo también. Pero la cosa está en que yo no estoy dependiendo de mis fuerzas. No son las fuerzas mías. Yo más bien estoy dependiendo de mi autoridad. ¿Ve? La autoridad. No soy yo el fuerte. Él es el fuerte. Amén. 95. Y yo soy como este ejemplo. Digamos que el tráfico va cruzando por la esquina de la calle Cuarta y la calle Broadway, aquí en Louisville, y están pasando rápido, como a 100 kilómetros por hora, y tanta gente está corriendo y haciendo sus compras. Pero un hombre pequeño sale a la calle y alza la mano, y con eso se aplican los frenos. Ese hombre no tiene ni suficiente fuerza para parar un solo carro, pero es que tiene la autoridad. Gloria, no es su poder. Si uno de esos carros le arrolla, lo hace pedazos. Pero con solo él alzar la mano, ¿por qué? Es que los choferes de los carros reconocen el uniforme, hermano. Ellos reconocen el uniforme y aplican los frenos. ¿Por qué? Miran su autoridad y ven lo que lo respalda. El sistema completo de la ciudad lo respalda. Toda la fuerza de la ley lo respalda. Eso es lo que representa ese uniforme. Él es distinto, sí, señor, porque él es un oficial y los carros se paran. Un solo carro le podría pasar por encima y hacerlo pedazos, pero les conviene no intentarlo porque mire lo que lo respalda. Aplican los frenos y los cauchos chillan. Él no tiene que decir ni una sola palabra. Solo con alzar el brazo, eso detiene todo. ¿Correcto? Su autoridad procede de la fuerza de la ley. Y la ley completa lo respalda. Él mismo es débil. Pero, ¿qué lo respalda? Eso es la cosa. Y su vestidura, él está todo vestido en su uniforme. 96. Y así es con esto, no el ídolo, sino como debe estar vestido el individuo. Vestíos de toda la armadura de Dios. Amén. Tomad el yelmo de salud y el escudo, tan grande como el tamaño de una puerta, el escudo de la fe. Oh, hermano, no es lo que él es, sino más bien lo que él representa. Hablando del oficial, no es aquel hombre pequeño parado allí,
Él es un hombre como cualquiera, pero es lo que él representa. Ahora, nuestra armadura es el Señor Jesucristo. Sí, Señor. Cuando cualquier diablo ve eso, él rápidamente aplica los frenos. Amén. Cuando ellos ven la completa armadura de Dios, el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y ven que viene directamente del trono de Dios, vestido en la armadura completa de su resurrección. Amén. Y no que usted sea algo porque usted no es nada, pero es lo que lo viene respaldando. ¿Por qué? Porque usted está muerto. Usted se ha unido al ejército o al cuerpo de policía y usted va a mantener el orden y la ley entre estos diablos. ¿Correcto? Usted ahora está con el cuerpo de policía y la cosa completa lo respalda. ¿Lo ve? Usted se cuenta como muerto. Usted no es nada. Y usted solo no podría ser nada. Pero es su autoridad que le ha sido dada porque está resucitado y sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y el diablo reconoce eso. Amén. Y todos aplican los frenos cuando esas manos son alzadas. Amén. 97. Aquí falta otra porción de la cinta y el hermano Branham de repente aparece orando. 98. Y los días que él veía que estaban por delante sabiendo que las cosas estarían así como están. Cuando él mismo sería echado de su propia iglesia en la edad de la Odisea, él dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Aquella organización lo había echado. Y han hecho igual hoy, pero él todavía está a la puerta llamando. Oh Dios, que los miembros de su cuerpo se den cuenta que estamos en la iglesia triunfante, estamos en Cristo y estamos sentados sobre todas estas cosas del mundo. 99. ¿Por qué querrán nuestras mujeres cortarse el cabello? Dios, eso muestra que algo anda mal. ¿Por qué querrán mostrar su carne con esos vestidos tan inmorales? ¿Por qué tendrán nuestra gente el hambre en su corazón de escuchar a uno como Elvis Presley o cualquier otro de estos mundanos que se paran por allí con su guitarra y su música tan horrible y con eso impulsan a nuestras jóvenes a que muevan sus cuerpos? Y a que se quiten su ropa interior y hacer tantas cosas. Oh Dios, ese muchacho Elvis Presley, reclamando ser de la iglesia pentecostal. Oh Dios, este otro Pat Boone, el cual dice que pertenece a la iglesia de Cristo. Oh Dios, tantas cosas tan sucias e inmundas. Oh Dios, y llamándose de la iglesia de Cristo. Párrafo 100. Dios, nosotros reconocemos que el escudo de autoridad no es el nombre de alguna denominación, sino más bien el poder de la resurrección de Cristo en cada vida individualmente. Dios, concede que esta gente sentada aquí en esta mañana se esfuercen por entrar en eso. Y si esta cinta llegare a salir entre el pueblo, Señor, amén. Déjale saber que esto no fue dicho como para malicia, porque entonces yo mismo estaría muy errado, pero es para que la iglesia sea verdaderamente triunfante y reconozca su lugar y que puedan ver de dónde se originaron todos estos ídolos y que sepan que fue la iglesia católica la que plenamente hizo los ídolos. Y ahora los protestantes también han fabricado su organización, los cuales están igual de errados, porque niegan la palabra y tienen apariencia de piedad, mas niegan la eficacia de ella. Oh Dios, cuán verdadera es tu palabra, toda la palabra. Amén. Dios lo bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina. Amén, Dios le hermano. bendiga. Continuamos. Cristianismo contra idolatría, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de diciembre del año 1961. Continuamos. Párrafo 101 dice: Ahora, Padre, pedimos que perdones nuestros pecados y que este mensaje penetre hasta lo más profundo de cada corazón. Y que la gente, que esta iglesia, que ahora está en proceso de la construcción de una iglesia, que ellos nunca pongan la mirada en algo muy hermoso, sino que solamente sea algo suficiente para proteger a la gente. Dios, que ellos nunca lleguen a decir, nosotros somos de aquel gran tabernáculo que tiene la gran cúpula. Dios, más bien, permite que sea solo un edificio sencillo y que nunca pierdan la vista del objetivo de Jesucristo, que Él sea el que llene sus templos. Luego el fuego y el poder del Espíritu Santo caerá sobre el altar de sus corazones, porque Señor, allí es donde está el verdadero altar, sobre el corazón de cada individuo. Ruego en esta mañana que esta palabra pese tanto sobre el altar de cada corazón hasta que nunca puedan apartarse de ello y que entonces vengan al Evangelio con mentes sanas y con entendimiento, creyendo la palabra y no abriendo su corazón a los poderes del demonio o a las sensaciones o a los gritos o a los brincos o a ninguna otra manifestación de forma física o a esas cosas, pero que sea más bien el verdadero y genuino espíritu amoroso de Jesucristo en donde Él se manifestará en amor y poder. Concede estas cosas, Señor, sana a los enfermos y a los afligidos. Pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 102. Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora con nuestras cabezas inclinadas, ¿cuántos están dispuestos a colocar su corazón sobre el altar y así hacer de su corazón un terreno en donde Dios pueda sembrar su palabra en el altar de su corazón, lo cual producirá la vida de la resurrección de Cristo? Alcen las manos y digan así, Dios, ese es mi deseo de todo corazón. Dios bendiga a sus corazones hambrientos. Hay muchas manos alzadas. Me viene a la memoria el himno que di dice, déjalo todo, lleva tus cargas al Señor y déjalas allí. Si confiamos y nunca dudamos, seguramente Él nos librará. Lleva tus cargas al Señor y déjalas allí. 103. En tu propio corazón recuerda a Cristo el Salvador, recuerda que Él murió por ti y si tú ahora mueres en ti mismo, eso vaciará tu cuerpo, vaciará tu alma y vaciará tu corazón de todas las cosas de este mundo y todos sus placeres. Entonces resucitarás con Cristo. Si no has sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, aquí hay un bautisterio lleno de agua. Y cuando usted sale de esa agua, entonces está resucitando para caminar con Cristo en una vida nueva. Usted entonces está muerto y ya no tendrá ese carácter malo. Todas las cosas han pasado y ya es una recreación nueva en Cristo. Entonces Él lo levanta a usted con el Espíritu Santo y lo coloca en lugares celestiales consigo mismo, completamente sobre todos los poderes de este mundo. 104. No importa cuán pequeño es usted, ya sea una que lava la ropa, o si es un hermanito que ni conoce el abecedario, no importa quién sea usted, usted está triunfante en Cristo sobre todas las cosas. Su autoridad es sobre todo demonio y todo poder que tenga el diablo. Usted está triunfante en Cristo. 105 el párrafo. Mientras tienen las cabezas inclinadas, yo sé que hay un hermano que ha llegado hasta acá en esta mañana, uno llamado Jim Skin, el cual creo ha sido reconocido como un maestro de esta palabra. ¿No es así, hermano Sink? Le vamos a imponer las manos antes de orar por los enfermos, para así ordenarle como un ministro, uno de nuestros propios hermanos, para que salga a las iglesias a predicar el Evangelio. Hermano, suba acá. Hermano Neville, venga. Hermano Junior Jackson, ¿está usted presente? O cualquier otro hermano de esta fe. 106. Nuestro hermano Jim Singh. Cree en este evangelio que nosotros predicamos, el Hijo de Dios. Él cree
que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios nacido de la Virgen. ¿Correcto, hermano Singh? ¿Cree usted que Él murió y que resucitó al tercer día, triunfando sobre todas las cosas y que ahora está sentado a la diestra de Dios en el centro del poder de Dios en lo altísimo, siempre vivo para hacer intercesión por nosotros? ¿Cree usted en el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados? ¿Cree usted en el bautismo del Espíritu Santo en la medida como Dios lo dará juntamente con las señales y los milagros siguiendo a los creyentes? Él cree estas cosas y yo creo que él ha tenido una vida sin reproche ante el pueblo. Él predica aquí en la iglesia con frecuencia cuando se le pide y he hallado que es un maravilloso hombre de Dios. Párrafo 107. Ahora, para esta iglesia, ¿hay algún hombre presente que tiene alguna palabra que decir en contra del hermano Singh? Dígalo ahora o quédese callado para siempre. ¿Cuántos creen que con la predicación de este mensaje y con esta palabra que nuestro hermano Singh y ustedes creen que con el testimonio del Espíritu Santo, que el hermano Singh debe ser ordenado y enviado desde esta iglesia como un ministro del Evangelio para proclamar estos mensajes así como el que ha sido predicado en esta mañana a cualquier parte del mundo donde el Señor le envíe? Alcen las manos. Y con eso dirán, hermano Singh, yo estaré orando por usted. Dios les bendiga. 108. Inclinemos nuestros rostros. Hermano Neville, usted ponga sus manos sobre el hermano Singh. Hermano Singh, usted ponga sus manos sobre la Biblia. Nuestro Padre Celestial, traemos a ti en esta mañana a un hombre que ha sido sacado de la corrupción de este mundo. Él se ha considerado como muerto a sí mismo y ha aceptado a Cristo como su Salvador. Ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y ha sido sacado de las aguas con la promesa de recibir el Espíritu Santo y ahora en lugares celestiales. Pero él ahora siente el llamamiento sobre su vida para entrar al ministerio. Dios, como ancianos de esta iglesia, la asamblea completa y demás, para vigilar sobre este rebaño del cual el Espíritu Santo nos ha dado el cuidado, el rebaño completo alzó sus manos dando testimonio que el hermano Sin es un hombre justo. En vista de eso, nosotros ahora imponemos nuestras manos sobre él, el hermano Neville, tus ancianos y yo, y en esto hacemos la oración de fe y ordenamos a nuestro hermano Kim Sin al ministerio de Jesucristo. Concede que Él sea lleno del poder de Dios, que Él nunca se aparte de la palabra y que gane almas para ti. Y Dios, ahora mismo prometemos nuestra lealtad y nuestra hermandad a Él para respaldarlo en donde quiera que se encuentre y oraremos por Él y le ayudaremos de cualquier forma que podamos. Recíbelo, oh Dios, mientras te lo presentamos en el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Párrafo 109. Con sus manos sobre la palabra, mi hermano Singh, yo te ordeno un hermano en Cristo en nuestro compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y la congregación dijo, amén. Dios le bendiga. Hay mucho que hacer en el Evangelio y estamos en necesidad de tales personas. Le estamos respaldando 100% con todo lo que podamos hacer para ayudarle. Dios le bendiga. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Cristianismo contra idolatría, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de diciembre del año 1961. Para continuar, hermana Reina, y concluir en los párrafos 111 al 133. Amén. Dios le bendiga. Diga, mis hermanos. Mensaje: Cristianismo contra idolatría. Párrafo 111. Oh, ¿no es maravilloso el Señor? Todos manténganse lo más reverente posible por unos 10 minutos. Los que tienen las tarjetas de oración, aquí hicimos una declaración que la gente que quieran recibir oración vengan con sus tarjetas de oración y eso es para mantener el orden. Es que se meten de nuevo a la línea y tratan de usar el don de Dios como una cosa de magia o de juego.
pero nosotros no creemos en hacer las cosas de esa manera. Nosotros creemos en permitir que Dios haga su obra. ¿Creen ustedes así? ¿Cuántos creen que este mensaje de esta mañana es la verdad? Gracias, gracias. Dios les bendiga. Yo creo de todo mi corazón, alma y mente. 112. Parece que tenemos como 50 personas por quienes orar. Ahora escuchen bien. Cada uno de ustedes están en Cristo. Están en Cristo Jesús, triunfantes sobre toda enfermedad. Todos ustedes en esta línea de oración que son cristianos, creyentes, renacidos, levanten la mano. Entonces su posición es en Cristo y ya son triunfantes. Lo único que tienen que hacer ahora es aceptar y creer que lo que Dios ha dicho es la verdad. Amén. 113. No me sería posible pasar toda esa línea en discernimiento, porque sería demasiado y nos tomaría demasiado tiempo. No sería para mí porque yo siento que podría quedarme el resto del día. Me siento muy bien. Yo sé que esto es la verdad. Alabado sea el Señor. Ahora mismo estamos en Cristo. Ahora mismo tenemos nuestro lugar en Cristo. Amén. ¡Qué cosa! Estas cosas que he enseñado, si así es, serán. Entonces Él se manifestará a sí mismo, ¿correcto? 114. ¿Cuántos de ustedes en la línea de oración son extraños? Yo conozco a algunos, pero los que no conozco, alcen las manos. Son varios. ¿Es el Cristo? ¿Lo cree usted? Tienen que tener fe y lo tienen que creer. Si no lo cree, entonces no funcionará. Usted tiene que reconocer su lugar y su posición. ¿Hermano Webb? Correcto. Conozca su lugar. Cristo prometió: las cosas que yo hago, también vosotros las haréis. Créalo usted de todo corazón. 115. Aquel hombre parado allá tiene algo malo en la cadera. ¿Cree usted con todo su corazón? Usted no puede entrar en la línea de oración, pero puede regresar a su asiento. Eso le va a dejar, y le digo que no es cáncer. Siéntese. Jamás he visto a ese hombre en mi vida. Si nosotros somos extraños, hermano, levante su mano. ¿Qué tiene? Está sano. ¿Todos ustedes aquí por el altar creen? ¿Qué de usted? Nosotros somos extraños. Yo no le conozco a usted, pero Dios lo conoce. ¿Cree usted que yo soy su siervo? ¿Cree este mensaje que yo predico? ¿Qué tal si le digo que el mal que usted tiene en su espalda le dejará? ¿Lo creerá de todo corazón? Señor Brooker, regrese al estado de Ohio. Está sano. Usted no está aquí por sí mismo. Está por otra persona. Es una mujer y ella también es de Ohio, ¿correcto? Y su nombre es Alice McVan, ¿correcto? Ella ha tenido una operación por razón de males en el estómago y otros problemas femeninos y ha estado muy nerviosa, ¿correcto? Crea usted y ella sanará. Crea con todo su corazón y ella sanará. 116. ¿Cómo está usted? No le conozco. Somos extraños, ¿verdad? ¿Cree usted que yo soy su siervo? ¿Cree usted que somos triunfadores en Cristo? Si usted cree así como está con su nerviosismo y problemas que tiene, señora Allen, entonces usted puede volver a su casa. Yo creo que somos extraños, ¿verdad? Yo nunca le he visto antes. Esta es la primera vez que nos hemos visto. Somos extraños. ¿Usted me cree ser su profeta? ¿Lo cree? Usted está sufriendo de un mal en el riñón. Es correcto, ¿verdad? Usted no es de aquí, viene del sur y usted está orando por sus hijos inconversos. Ese es su esposo detrás de usted. Él está orando por un hombre, un amigo que tiene en su corazón. Mire, yo veo a alguien. Ustedes son los padres de un amigo mío. Es un hombre que viene a este lugar que se llama
LCOST. Él es un hombre bajo y con pelo negro. Lo veo parado aquí ante usted. Regrese a su casa. Ya tiene su petición. ¿Está aquel hombre presente en esta mañana? Es un hombre que viene del estado de Georgia. Sí, allá está. Nunca en mi vida había yo visto a sus padres y usted sabe que es la verdad. Pero en ese momento yo lo vi a usted aparecer aquí ante mí y sabía que así era. Ustedes tienen su petición, no duden. 117. ¿Todos creen de todo corazón? Cada uno de ustedes están en Cristo. Usted dice, ¿ese es el Evangelio? Eso es exactamente lo que hizo Cristo Jesús. Es exactamente lo que hicieron los apóstoles y es exactamente lo que hicieron Ireneo y los demás. ¿Lo creen? Venga acá, anciano. Este hermano Neville, mi hermano, es un hombre de Dios. Yo lo creo. Vamos a pasar por esta línea y orar por esta gente e imponer las manos sobre cada uno. ¿Cada uno de ustedes cree que va a sanar? ¿Todos van a creer así? Entonces inclinen sus rostros. Estamos en la iglesia triunfante. El hermano Branham ora por todos los enfermos en la línea de oración. 118 al 131 no tiene párrafos. 132, continuamos. ¿No están ustedes contentos de ser uno de aquellos? Uno de aquellos tan humillados, tan humildes. Uno de aquellos tan humildes que se ha vaciado y se ha humillado. No ante algún altar, pero ante el Dios vivo. No ante una organización para poner su nombre en un libro, sino ante un Dios vivo. No para recitar un credo, sino para permitir que la palabra sea hecha carne en usted. Vea, eso es. Y usted se ha humillado y en eso. Él lo ha exaltado a usted, no para ser impetuoso o muy altivo, diciendo yo soy esto o aquello, sino más bien diciendo en humildad y dulzura, ¿cómo llegó él a salvar a un inútil como yo? ¿Cómo lo hizo? Así es como se siente el verdadero cristiano. ¿No lo cree usted así? Oh, él es tan real. Oh, hermanos, estoy yo tan agradecido por este gran camino del Evangelio y que podamos vivir en este camino glorioso del Evangelio. 133. Ahora, amigos, hasta que nos encontremos en el trono de Cristo nuevamente, cuando usted esté orando, orad por mí. Dios les bendiga a cada uno. No puedo decir que siento mucho haberlos detenido tanto tiempo. Para ustedes que tienen algún pañuelo aquí en el púlpito, yo impuse mis manos y oré mientras orábamos por los enfermos. Si lo notaron, lo hice cuando bajó el espíritu. No entré en muchas visiones porque estoy muy débil y cansado. Ya tengo como 2 o 3 horas aquí predicando y solamente comencé a tener algunos al comienzo de la línea para que vinieran, para que vieran que Dios es Dios. Ahora recuerden, cada uno de ustedes tienen poder en Cristo, o mejor dicho, no es que tienen poder, sino autoridad, autoridad propia. Están exaltados sobre todo. No que usted mismo sea exaltado, sino que Cristo lo ha levantado. Cuanto más Cristo lo levanta, entonces cuanto más usted quiere ser más bajo, ¿ve? Se sentirá tan humilde. Entonces, ¿cómo podrá él salvar uno tan inútil como yo? ¿Cómo lo llegó a hacer? Pero la cosa es que lo hizo. Y yo estoy tan agradecido por ello. Amén. Aquí está su pastor, el hermano Neville. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Bien, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Cristianismo contra idolatría.
Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 17 de diciembre del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo y estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Señores, quisiéramos ver a Jesús. Este mensaje fue también predicado en Jeffersonville, Indiana, el día 24 de diciembre del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje. Párrafo 1 dice, gracias hermano Neville, gracias. Buenas noches amigos. Le contaba al hermano Neville que traté de llamarlo esta tarde a su casa. La semana pasada le dije a la gente de Georgia que suponía que no iba a estar aquí hoy porque mucha de esta gente viene. Es Navidad y ustedes saben que a los niños uno no les puede decir otra cosa. Para ellos esto es la Navidad y cuelgan sus media o hay algo. Aún en nuestro país es una tradición o algo así. Cuando era niño yo lo hice y aun cuando está apartado de la senda escritural, los niños oyen a los otros niños decir, recibí esto en Navidad, me dieron esto, los niños observan, ustedes saben, uno no les puede hacer entender. Párrafo 2. La Navidad está aquí para quedarse, pero no es el nacimiento de nuestro Señor indicando el tiempo en que nació. Si buscan un mapa y observan, Judea queda muy por debajo del Ecuador, mientras que este está por encima. Entonces podemos darnos cuenta que allá en las montañas de Judea, en diciembre, hay nieve, hermano, hay más nieve que aquí. Así que los pastores no podían estar en la montaña apacentando a sus ovejas. Otro punto. Sería contrario a toda la naturaleza. Los corderos nacen en la primavera y no en este tiempo del año. Los corderos no nacen por este tiempo. Las ovejas no tienen corderos ahora. Él era el Cordero de Dios. ¿Se fijan? Él nació, según se afirma, en algún momento de abril, a mediados de abril o algo así. Párrafo 3. Pero siendo que es el 25 de diciembre que celebran el nacimiento, es el nacimiento del dios Sol, el Balaam romano, el dios Sol. El Sol está exactamente a la mitad por este tiempo y entre el 20 y el 25 era cuando el circo romano celebraba el nacimiento del dios Sol. Entonces dijeron, bueno, para complacer tanto a cristianos como paganos, en vez del dios Sol pondremos al Hijo de Dios y al dios Sol juntos. Los pondremos juntos y haremos un mismo cumpleaños el día 25. Eso pareció complacer a los paganos y a la iglesia nominal de aquel entonces. La primera iglesia de Roma estaba de acuerdo con eso y no les importó, así que juntaron el día del dios Sol y el del Hijo de Dios. Párrafo 4. Ahora, el día más largo del año es el 21 o el 22, quiero decir la noche más larga, cuando en el sistema solar el sol está regresándose, devolviéndose. Se extiende unos segundos o minutos más. Luego, como en junio o julio, tenemos el día más largo del año. Pero la Navidad está aquí para quedarse y no podemos evitarlo. Las llantas sin tripa están aquí para quedarse.
No me gustan, pero están aquí para quedarse. Correcto. Las mujeres están aquí para quedarse. Los pantalones cortos están aquí para quedarse. Eso es, cada vez serán más cortos y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Puedo decir que eso está malo y seguirá así. Correcto. El pecado está aquí para quedarse. Sí, está aquí para quedarse y vamos a tenerlo más y más. Está aquí para quedarse hasta que Jesús venga y todas las demás cosas están aquí para quedarse. Párrafo 5. Ahora, yo no creo, permítanme aclarar esto, yo no creo que Jesús tenga cuidado del día en que usted adore la fecha de su nacimiento, sea el 25, el 26, sea en abril, en mayo, en junio o en julio o cuando pueda ser, usted adórenle cualquier día. Pero aquí está el asunto. Le han quitado lo sagrado a la Navidad para convertirla no en una Navidad o un día de adoración, sino en una celebración. Uno escucha decir a la gente, vamos a celebrar la Navidad. Eso está incorrecto. No deberíamos celebrar la Navidad. La Navidad es un día de adoración, no una celebración. Párrafo 6. Nosotros celebramos el día que nació Lincoln, celebramos el nacimiento de Washington y si estuviéramos más al sur, celebraríamos el nacimiento de Lee o Jackson. El nacimiento de ellos es una celebración. Pero yo creo que el nacimiento de Cristo debería ser un día de consagración y adoración. Esta noche la gente, en vez de estar en la iglesia de rodillas orando y dándole gracias a Dios por el verdadero regalo de Navidad, andan con tacones, las caras pintadas, trajes de cóctel y se pasan las botellas de whisky unos a otros. Esta noche se distribuirán miles y miles de dólares en whisky, tabaco y cigarrillos, mientras miles de niños pobres tienen hambre y no tienen un bocado ni un lugar donde recostar sus cabezas. Párrafo 7. Lo que necesitamos es adoración y lo que tenemos es celebración. Eso es correcto. Eso no está bien, pero no podemos detenerlo. Está aquí para quedarse y vamos a continuar teniendo la Navidad de igual manera. La palabra Navidad proviene de la palabra Misa para Cristo, por las siglas de inglés. Es una tradición católica. Párrafo 8. Mi pequeña, una de mis hijas, la que ya no puedo llamar pequeña Rebeca, tenía que escribir el otro día un relato sobre mitología, sobre algo mitológico. Yo le dije, escribe sobre Santa Claus. Eso es, Santa Claus ha ocupado el lugar de Cristo y no existió tal persona. Eso es absolutamente una tradición católica y no tiene nada que ver con los protestantes ni nada de eso. Ni la Navidad ni el nacimiento de Cristo en lo absoluto. Pero Santa está aquí para quedarse. Algún día vendrá Jesús para quedarse y ese es el que estamos operando. Continuamos, párrafo 9 dice, preferiría que fuera el hermano Neville el que estuviera en este púlpito esta noche, porque le dije a la gente que no estaría hoy día y si vengo y digo algo, grabarían una cinta. Espero que están grabando cintas. Sí, si durante la reunión el Espíritu Santo dijera algo, podría ser que ellos lo oyeran. Aquí tengo algunas escrituras anotadas. Es un pequeño tema. No sé. Espero que el Señor lo bendiga. El asunto es que generalmente los domingos en la noche se despide la gente a eso de las 9 o unos 10 minutos después y ahora tendrán que salir antes de la 1. Supongo que hay un reloj. El hermano Branham sostiene una conversación con el hermano Neville. Él creyó que yo estaba confundido y que hoy era la víspera de Año Nuevo, refiriéndose al 31 de diciembre.
Bueno, esperamos tener un buen momento la víspera de Año Nuevo, que es cuando vienen todos los hermanos y tenemos gran compañerismo los unos con los otros esa noche. Les estaba haciendo una broma con eso, espero que no lo hayan grabado. Párrafo 10. Por último, dicen que el otro día mientras grababan golpeé estas varias veces y arruiné la cinta. Eso fue. Cristianismo contra paganismo. Las cintas se dañaron, así que si las cintas ya están corriendo, espero que alguien se acerque a la puerta y abra la puerta o algo. Así sabré que están grabando. Veré hacia qué lado gira esta cosa si está funcionando. El hermano Branca se refiere a los micrófonos. Muy bien, está bien, voy a cubrirlo y me acerco al de este lado. No estaba acostumbrado a este lado. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a esta iglesia y a sus miembros por las cosas que me han regalado durante la Navidad. Hace un momento vino mi hijo y me entregó una caja muy grande. Yo estaba en mi habitación estudiando. La abrí y hallé un traje nuevo de parte de este tabernáculo y otras cosas personales que la gente me ha enviado. Están allí y no las he abierto hasta que llegue José y abra la suya. Ciertamente aprecio eso. El Señor les bendiga. Amén, amados hermanos y hermanas. Recordando, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 24 de diciembre del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 11. Ojalá yo pudiera darles regalos de Navidad a todos. No puedo hacerlo. Ustedes saben cómo es. Uno no puede hacer eso. Eso es todo. Si le da a uno eso, demuestra respeto y uno no puede hacerlo. Un ministro no puede hacerlo. Entiendo que esta mañana le regalaron un nuevo abrigo al hermano Neville. Les estoy agradecido a todos ustedes por mi hermano. Hay un pequeño secreto que Billy Paul y yo sabemos. Ustedes saben que yo soy un poco lento para entender algunas cosas. El otro día Billy me dijo, ¿sabes, papá? Fui al supermercado y ¿sabes a quién crees que encontré allí? La voz le temblaba un poco. Al hermano Neville. Llevaba puesto un abrigo y se veía terrible. Yo le pregunté, ¿le quedará bien el mío? Me dijo, no, él es un hombre mucho más grande que tú. Entonces dije, voy a comprarle uno. Párrafo 12. Recibí mi cheque de la iglesia igual que lo recibe él y en ese momento entró Billy corriendo con una sonrisa en su rostro y con la noticia, papá, la iglesia le va a comprar uno. Yo sé que la iglesia le podría comprar uno mejor que yo. Entonces pensé, eso es maravilloso. Todos podríamos ayudar. Sabemos que todo llegó a su momento cuando el hermano Neville necesitaba ese abrigo. Ustedes saben. Quiero contarles algo sobre eso. Estaba leyendo en la historia, eso es todo lo que he estado haciendo en las últimas semanas, alrededor de 2 semanas, de 2 meses, estudiando la historia bíblica. Párrafo 13. Mi primer libro fue el Antiguo Testamento, lo que Dios fue en el Antiguo Testamento. Luego tomé el Nuevo Testamento y vi lo que Dios era para compararlo con el día de hoy, porque yo sé que Él tiene que permanecer igual. Entonces hay un punto de la iglesia que dejé fuera. Fue entre el momento de la partida del último apóstol hasta el comienzo de la edad del oscurantismo, cuando la iglesia católica reinó. En la iglesia se perdieron los milagros, la divinidad y todo lo demás. Quería saber qué fue lo que sucedió durante ese tiempo. Así que busqué algunos libros de la historia más antigua que existe, como
las dos Babilonias de Islot, la iglesia peregrina de Broadwen, el libro de los mártires de Foc, los padres después de Nicea, el concilio de Nicea y el concilio antes de Nicea. Cuando los leí, me parecía que podía escuchar el salmo de vida de Lonfegur. La vida de los grandes hombres nos recuerda que podemos hacer sublimes nuestras vidas. Al partir, dejamos tras nosotros huellas en las arenas del tiempo. Párrafo 14. Cuando vi por lo que pasaron esos hombres y mujeres en aquel tiempo para mantener este mismo evangelio, cuando predicaron este mismo evangelio, lo mismo que sucedió en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en aquel entonces, exactamente lo mismo. Eso nos dice que en uno, dos y tres testigos consta toda verdad. El mismo Dios que lidió con los profetas antiguos, lidió con los apóstoles, lo hizo con los hermanos de antes de Nicea y está aquí hoy, lidiando de la misma forma con su pueblo, con las mismas señales, las mismas maravillas, el mismo evangelio, el mismo poder, el mismo Dios y todo, con tres testigos para nosotros de que esta es la verdad. Esta es la verdad, Dios dándola en tres testamentos. 15. La Biblia es una historia de lo que Dios era. Así que la historia del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el concilio de Nicea, los padres y el concilio después de Nicea, es la historia de la iglesia de aquel entonces. Ahora, la historia se está haciendo igual que allá, pero esta historia no será escrita. No, no. Su venida está demasiado cerca ahora. Dios ayude al hombre en estos días, a la gente que trata de buscar honor humano, al hombre que trata de hacerse popular entre los seres humanos. No saben que cuando el ser humano perece, todo fallece con él. Busquen ganar tesoros celestiales que nunca pasarán. Las bendiciones más ricas de Dios reposan sobre todos ustedes. Esta noche les dije que generalmente acostumbro a asistir a la iglesia en alguna parte el día domingo, si me es posible. 16. Hoy, en esta mañana, tenía deseos de venir y escuchar el mensaje del hermano Neville, pero después de hacer esa promesa no puedo quebrantarla. Así que traté de escuchar la radio y todo lo que pude oír fue: inmediatamente después de este servicio, nos reuniremos en el salón de almuerzo para tomar café juntos. ¿A dónde ha llegado la iglesia? Es una logia. ¿Por qué no le dicen logia en vez de iglesia? Iglesia, se supone que no debes hacer eso. La iglesia no es una reunión para tomar café, para tener cenas o comidas y cosas como esas. Tenemos comunión con el Señor. Una iglesia es donde tenemos comunión con Dios. Amén. 17. Le dije a mi esposa: querida, me estoy volviendo muy crítico. No quiero ir a la iglesia ni subir al púlpito. O parece que entre más viejo me pongo, peor. Y no quiero ser así, pero algo dentro de mí me hace ser así. Entonces dije: ¿estaré perdiendo la mente? ¿Por qué no puedo seguir con los demás? ¿Por qué no me puedo comportar como los demás hermanos? ¿Por qué no me puedo hacer una organización y edificar algo alrededor de ella, igual que ellos? ¿O por qué no puedo salir y dejar de martillarle a la gente o cosas así? ¿Por qué no puedo hacerlo? Entonces dije: creo que he perdido la mente. Pero fui a la palabra y allí está. Debo quedarme con esa palabra. 18. Dije: si no fuera por la palabra de Dios y que supiera que existe un Dios, me construiría una cabaña pequeña en alguna parte, allá en la Columbia Británica,
bien apartado en las montañas de Canadá, donde pudiera ver un ser humano cada vez al año, una vez al año, y allí escucharía la voz de Dios en los arroyos y lo oiría cuando aúlla en el lobo en la cima de la montaña. Lo escucharía cuando susurra entre los grandes pinos y vería su hermoso rostro en el espejo del lago cuando éste refleja las grandes montañas cubiertas de nieve. Pues allí adoraría a Dios todos los días de mi vida. Yo sé que recibiría más de Dios allá de lo que puedo oír en las cenas, en las reuniones para beber té y toda esa clase de cosas que tenemos hoy en la así llamada iglesia, en los credos, cosas ficticias, fábulas y todo lo demás que ocupa el lugar del Evangelio 19. Será mejor que lea una escritura para comenzar, pero antes de leer, hablemos con el que la escribió mientras inclinamos nuestros rostros. Todo el que tenga una petición en esta noche, siendo que es la noche de la víspera de Navidad, podría decir algo como así: Oh Señor, en mi corazón estoy agradecido por Cristo y ahora quiero acercarme más que antes. No quiero regresar a un pesebre en un granero, sino que quiero convertir mi corazón en un pesebre, no para un Cristo niño, sino para un Cristo que es Dios, Emmanuel. ¿Dejarían que se sepa levantando sus manos a Cristo? Que el Señor conceda su petición. Párrafo 20. Padre Celestial, estamos reunidos ahora en la casa llamada Casa de Oración, el lugar donde nos reunimos para adorar al Señor Jesús por todas sus grandes obras, para enseñar su palabra y creer que Él es la palabra. Te damos gracias por esta noche y la oportunidad puesta delante de nosotros de traerle la palabra del Dios viviente a un pueblo viviente, especialmente a aquellos que están viviendo en Cristo Jesús, que han sido renovados, han nacido de nuevo, han llegado a ser una nueva creación y la oportunidad que tenemos de presentarle los hechos a aquellos que no son nueva creación en Cristo. Que esta noche puedan convertirse en nuevas criaturas en Cristo. Concédele a todos, a todas las personas, el deseo de sus corazones y que puedan en esta noche, si no lo han hecho antes, entrar a esta gran Iglesia Católica Universal. Ese católico significa universal, apostólico, santo y nacido de nuevo del Dios viviente. Concédelo, Señor, que cada persona se convierta en miembro de ella, porque esto es un cuerpo, no un edificio, sino un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos los miembros de este cuerpo. Concédelo, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Predicado este mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 24 de diciembre del año 1961. Párrafo 21 dice: Que los grandes dones de Cristo que pertenecen al cuerpo sean derramados sobre el pueblo esta noche. No un paquete sellado. No con regalos de Navidad como nosotros los seres terrenales podemos darnos los unos a los otros en aprecio de nuestro amor hacia los demás, sino que sea el sello del Espíritu Santo entrando al alma del género humano, dándoles vida inmortal. Padre, bendícenos a todos mientras que en esta noche, hasta donde sabemos, tenemos salud y estamos contentos. Tenemos un fuego al que acercarnos, un techo sobre nuestras cabezas y pensamos en los miles por todo el mundo que no tienen un lugar donde ir. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros y concédenos esta petición. Te pedimos esta noche que bendigas la palabra mientras se expuesta. Bendice nuestro pastor, bendice a los síndicos, los diáconos de la iglesia y a todo el que tenga que ver con la membresía del cuerpo siendo nacido de nuevo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Párrafo 22. Hace unos momentos decía en la lectura de los santos que una fría noche salió San Martín y encontró un pobre anciano que se estaba congelando en la entrada de la puerta. Vio pasar gente que podía darle al anciano un abrigo, pero no lo hacía. Él, sabiendo que era su deber hacerlo, aunque su padre y su madre eran unos paganos, pero él era un soldado, se quitó la capa. La cortó por la mitad con su espada y envolvió con ella al anciano y se fue. La gente se reía de él y decía, él es un soldado de aspecto extraño. Fue fanático. ¡Qué fanático! Párrafo 23. Pero la noche siguiente se despertó en las barracas donde estaba y entró en una visión. Observó y estaba en una habitación y allí estaba de pie Jesús con muchos ángeles a su alrededor y Jesús iba envuelto en aquel pedazote de capa y le dijo a los ángeles, ¿saben dónde la conseguí? Ellos respondieron, no, mi señor. Y él les dijo, Martín me arropó con ella. Entonces el hermano Martín supo que aquel era su llamado al ministerio, porque cuando arropó a aquel anciano con el manto, Jesús estaba en aquel anciano. Si estaba en aquel anciano, o como lo llamaríamos nosotros, un mendigo o un vagabundo que estaba tirado en la calle, Jesús también le diría a cualquiera de nosotros, por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Que Dios nos ayude a recordar eso. Párrafo 24. Ahora para ustedes que tienen sus Biblias y quieren anotar el texto. Deseo leer dos pasajes de las Sagradas Escrituras en esta noche. Uno de Isaías y otro de San Juan. De Isaías quiero leer el capítulo 42 y de San Juan el capítulo 12. Deseo leer esas escrituras. Isaías 42 comenzando con el verso 1 y el siguiente, inclusive hasta el verso 7. He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas emperarán su ley, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, perdón, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Y en casas de prisión a los que moran en tinieblas. Párrafo 25. Ahora en el capítulo 12 de San Juan, comenzando con el verso 17, leamos hasta el verso 28. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente que a recibirle, porque habían oído que había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va atrás de él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo,
que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Párrafo 26. Ahora, de aquí voy a sacar un tema que he usado de otra forma. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Antes he abordado este tema, pero un poco distinto de cómo lo quiero hacer en esta noche. Este tema es una escena extraña para un mensaje de Navidad, pero supongo que hoy ya habrán oído en la radio. Son tres hombres del Oriente, pequeño pueblo de Belén y Noche de Paz. Y habrán escuchado a ministros hablar de su nacimiento y otras cosas. Al traer yo mi mensaje de Navidad en esta noche, después de que ustedes han oído tanto esta tarde y en los últimos 2 o 3 días, pensé que tomaría un punto de vista distinto, no el de su nacimiento, y hablaría de otra cosa. Párrafo 27. Esta es una escena extraña, pero es en las cosas extrañas donde vemos la verdad de la palabra de Dios. Es en lo poco común. Fue en la manera extraña de la palabra de Dios que la gente lo reconoció como el Mesías y no en la forma acostumbrada que los fariseos y saduceos le enseñaban. Fue algo extraño ver al Mesías nacer en un pesebre en vez de bajar y por los corredores de los cielos como creían ellos que vendría o como decían que vendría. Fue algo extraño cuando en el río Jordán los montes saltaron como corderos y 28, el mensajero que vino antes de él, en vez de ser un sacerdote refinado y con cultura, el que saliera a anunciar su venida, vieron a un hombre con su rostro velludo, el cabello alborotado y un pedazo de piel de cierto animal como abrigo, que caminaba con el barro hasta por encima de los tobillos y predicaba un mensaje que sacudía. Le decía a los fariseos y saduceos, llamaba a aquellos eruditos, generación de víboras. Era algo extraño que un hombre hiciera eso, pero también era la manera de encontrar la verdad y la vida. La manera extraña, no la manera rutinaria o establecida, sino la manera extraña, y es el deseo de mi corazón esta noche que en esta escritura poco común hallemos el verdadero significado de la Navidad. ¿Qué significa la Navidad para nosotros? ¿O la forma en que deberíamos hacerlo? ¿O cómo deberíamos abordar la Navidad? Párrafo 29. Aquí encontramos, como ya hemos leído, que estos griegos querían verlo. Ellos fueron a conocer a Jesús. Sin duda que ellos, al igual que usted y yo, habían oído de él y de las grandes obras que había hecho, de la tremenda predicación que había llevado a cabo y otras cosas de su vida. Así que él se había convertido en una persona inusual. Deseo detenerme aquí lo suficiente para decir esto. Casi siempre cuando uno encuentra a Dios en una persona, encuentra a una persona muy rara siendo usada de la manera más extraña. Así que Jesús era ese tipo de persona que atraía a la gente para averiguar lo que era y quién era. Desde luego que aquellos griegos eran paganos, idólatras, porque los griegos adoraban ídolos y yo diría que eran grandes escultores y atletas. Tenían mucho arte, los griegos lo tuvieron. El gran arte griego no ha tenido competencia jamás, aún hasta hoy. Además, eran grandes deportistas. Párrafo 30. Por último. Sabiendo que había un dios en alguna parte y ellos tenían miles de ellos, de dioses, a los que adoraban, se enteraron de un dios histórico que había hecho grandes milagros entre los hebreos.
También habían oído de este Dios, que era el Dios hebreo que hacía milagros. Estaba de nuevo con ellos en la tierra. Así que eso llamó su atención y fueron a ver a Jesús. Fíjense que generalmente la forma en que la gente quiere conocer a Jesús es encontrando a alguien que sepa llevarlos hasta él, un líder o uno de sus siervos. Esa es la forma en que lo conocen. Entonces, si Jesús escoge a un siervo, siempre escoge a alguien que lleve a la gente hasta él y que su propósito sea servirle a la gente. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 24 de diciembre del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 31. Hallamos ahora que fueron llevados hasta su presencia. Estos griegos habían consultado con Felipe y él dijo, aquí hay alguien que quiere ver a nuestro Señor y no sería correcto que yo tuviera el honor de presentarle estos griegos a mi señor. Así que buscaré a Andrés para que vaya conmigo. Fue, buscó a Andrés y ambos, Andrés y Felipe, vinieron y le presentaron a aquellos griegos a Jesús. Aquí hay un gran punto y un texto que no es común. Tan pronto como a estos griegos les mostraron a Jesús, Jesús no se señaló a sí mismo ni se dio a conocer a sí mismo a ellos, porque de esa manera no se conoce a Jesús. A Jesús no se le conoce así. Vemos aquí en las Escrituras que cuando estos griegos fueron llevados a Jesús y estuvieron en su presencia, parecía que Jesús tenía que decir, bien, este soy yo. Soy el Mesías de la raza judía que ha sido predicho por los profetas bajo inspiración durante siglos y ahora estoy aquí. Soy el que nació en Nazaret de madre judía y mi padre es Dios. Estoy aquí ahora para darme a conocer a ustedes, los griegos. 32. Eso sería como la versión del año 1961. Pero fíjense que tan pronto fueron llevados a su presencia, ese es el punto importante, llevar la gente a su presencia. Amén. Tan pronto estuvieron en su presencia, Jesús les dijo, a menos que el grano de trigo caiga en tierra, él solo queda. ¡Qué cosa tan extraña! En vez de aceptar la presentación de ellos, lo que hizo fue señalarles un lugar donde pudieran encontrarlo. A menos que el grano de trigo caiga en tierra, él solo queda. ¿Qué hizo él allí? Les señaló esa gran verdad, como verlo a él. Ellos no podían verlo como la vida eterna, parado allí como estaba. Él era un hombre. 33. Hace algunos días tuve una visión entre las 9 y las 10 de la mañana. Había estado orando al Señor sintiendo un llamado que me mueve constantemente hacia el extranjero para este año, comenzando inmediatamente para ir a todo el mundo. Quiero ir a Noruega, Alemania, África y a muchas naciones este año, si el Señor lo permite. Es un llamado en mi corazón para ir. Estaba orándole al Señor y apareció una visión delante de mis ojos. Estaba de pie. Luego caminé como atravesando el lugar y entré a una habitación donde estaban dos damas. Una estaba en un mostrador y la otra estaba en otro mostrador, pero vendían cosas distintas. Me paré allí por un momento preguntándome, ¿qué era aquello? Entonces vi entrar un hombre que le compró un frasco de perfume a la dama de este mostrador. Era para otra persona, tal vez para su esposa. 34. Entonces me acerqué y pregunté,
¿Cuánto cuesta ese perfume? Me gustaría uno para mi esposa, pero quiero que sea de lila. Me gusta de lila. Entonces la dama dijo, este frasco pequeño, el que compró aquel hombre para su esposa, cuesta 40 centavos, pero no es de lila. Este frasco de lila cuesta $1.98. Le dije, me llevaré ese. Busqué mi cartera para sacar el dinero y pensé darle dos billetes de $1. Devolviéndomelos, ella me dijo, señor, no conozco esta moneda. Me lo devolvió y era un billete de $5 canadienses. Le dije, discúlpeme, creí que era $1. Soy un misionero y en mis misiones recibo dinero de distintas partes del mundo. He cometido un error. Ella me devolvió el billete de $5 y después yo le di los billetes de dólares americanos. Entonces me dio el vuelto y dijo, ¿un misionero? Le respondí, sí, señora, 35. Y mientras yo hablaba o la miraba, ella miró hacia la otra dama e hizo un gesto afirmativo con su cabeza y dijo, querida, ¿crees que el hermano Branham está correcto en eso de que nosotras las mujeres tenemos que vivir hoy como él nos ha dicho? ¿Eso de cortarnos el cabello y con la ropa que usamos y cosas así? ¿No crees que está equivocado en eso? La otra dijo, sí, continúa, querida. Tú, Ruth, o el nombre que fuera, tú tienes la inspiración, dilo. Inmediatamente supe que estaba en una visión y supe también que aquellas dos mujeres, ambas eran la iglesia de la unidad y de la Trinidad que estaban allí juntas. Ella dijo, sí, no creo que deberíamos poner, perdón, sí, no creo que deberíamos porque nunca hemos visto sus ojos. No hemos visto su apariencia y no podríamos saber qué aspecto tiene. ¿Por qué entonces lo haríamos? 36. Yo llevaba puesto un viejo uniforme de patrulla y le dije a la dama, un momento, mis hermanas, ustedes sí deben vivir de acuerdo a la Biblia, sin importar cómo sea. Pero ella dijo, no vivimos en aquel entonces y nunca lo hemos visto. Les dije, yo lo he visto y el punto es que pensé, Señor, ahora estoy delante de dos iglesias grandes e inteligentes. Tienes que darme sabiduría. Entonces me oí a mí mismo hablar y quiero que examinen esto, porque nunca antes en mi vida pensé en eso. Les dije, un hombre hoy debe ser igual que en aquel entonces, porque es el mismo hombre. Está compuesto de cinco sentidos y si se levantara y lo mirara a él al rostro, aún así necesitaría tener ese sexto sentido de la fe para creer en él, sin importar su aspecto. Tendría que creer en él de todas maneras. Ellas escondieron sus rostros con vergüenza y dijeron, no lo entendíamos así, señor, y se marcharon. Entonces yo di la vuelta y salí hacia los campos misioneros. Lo que yo sé es un llamado de nuevo al campo. 37. Fíjense ahora, él le señaló hacia su presencia. Cristo le señaló hacia la verdad. Él les dijo que verlo era ir a la cruz. Es allí donde está, en la cruz. A menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, él solo queda. Si él no hubiera muerto, habría tenido que quedar solo. Si no hubiera muerto, pero siendo el grano de trigo que cayó en tierra, él dijo que si caía en tierra, llevaría mucho fruto. Si cae en tierra y muere primero, tiene que ser un grano con germen de vida o no producirá nada. Antes de caer en tierra, debe tener vida. Y él tenía vida eterna porque era Emmanuel. Tenía que dar su propia vida para producir vida nuevamente. Amén. 38. Tomemos el trigo. Usted dirá, ¿cómo puede un grano de trigo
Aquí está lo que sucede. Un grano de trigo que cae produce 100 granos y 100 granos caen y producen 1000 granos. 1000 granos caen y producen 1 millón de granos. Y 1 millón de granos caen y producen una carga completa. Y así siguen hasta alimentar al mundo entero. Amén. Eso fue lo que él quiso decir. Si yo vivo mi vida solo y muero así, solo vivo mi vida y después de mí no habrá fruto. Pero si caigo en tierra bajo la voluntad de Dios y produzco un nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento producirá otro nuevo nacimiento y otro con nuevo nacimiento, hasta que todo el mundo sea abarcado por los misioneros y el evangelio sea predicado. Amén. Y será predicado este evangelio por testimonio a todo el mundo. Y estas señales seguirán a los que creen. Amén. 39. Entonces, si nosotros mismos en nuestros ministerios, en nuestros pensamientos y en nuestra vida permanecemos como estamos, no podemos hacer ningún bien. Debemos morir. Debemos morir también en el altar o viviremos solos. Viviremos para alguna denominación o algún credo. Viviremos para alguna organización. Pero si morimos a nosotros mismos, entonces el Espíritu Santo será derramado en donde quiera por nuestros labios. Debemos morir. Tenemos que darnos cuenta que debemos morir para traer nueva vida. Amén. Él dijo mucho en cuanto a esto. Si quieren verme, deben morir a ustedes mismos. Entonces traerán una nueva vida. Amén. Sí, Señor. Párrafo 40. Aleluya. Si queremos verle, si usted espera verlo alguna vez, jamás lo verá metiéndose a una iglesia por algún libro de leyes que usted guarde o algunos credos que observe. Lo verá cuando muera, cuando vaya al Calvario y sea crucificado. Entonces verá a Jesús. Amén. Quisiéramos ver a Jesús. Así es. Antes de decir algo, él le señaló hacia el lugar donde hallarlo. Como a todos los gentiles, a toda persona, usted encuentra a Jesús en la cruz cuando es crucificado con él. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos, hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo por el tiempo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 24 de diciembre del año 1961. Nos despedimos, no de su presencia, sino de este compañerismo. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido una vez más, Señor, entrar en tu presencia. Ese es el alimento, Señor. Una frescura para nuestra alma, oh Padre. Muchas gracias, Padre. En este mensaje, cristianismo contra idolatría, hemos podido ver cómo el mundo está cayéndose en pedazos por la mentira de ese dragón, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, agradecidos de tu presencia, Señor, a través de tu palabra y que tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor, hemos conocido y queremos continuar, Señor, conociendo, reconociendo que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, oh Padre. En este siguiente mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús, oh Padre amado, cómo debemos morir para crecer nuevamente, Señor. Entonces, todo está dicho, Señor. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso mensaje. Los hermanos y hermanas también que han estado escuchando en la cena también, Señor, te agradecidos por tu presencia, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. En el final de...
de su ministerio. El clamor del Hijo del Hombre fue: Padre, glorifica tu nombre. Y una voz vino del cielo diciendo: Cordero en Pentecostés.
Por tu miseria.